Estimados participantes, tengan todos muy buenas tardes. Les saluda Mabel Izarzaburu, directora de la Escuela Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI. Les doy la más cordial bienvenida a la videoconferencia Protección al Consumidor en Servicios de Transporte Aéreo, dirigida a la ciudadanía en general. El objetivo principal es conocer los aspectos jurídicos a considerar al momento de contratar los servicios de transporte aéreo, así como comprender el procedimiento a seguir para la cancelación de un pasaje, demoras al abordar, pérdidas y demoras en la entrega de equipajes. Para ver estos temas nos acompaña la señorita Francesca Muñoz Torres, bachiller en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, especialista en protección al consumidor y derecho administrativo sancionador. Actualmente se desempeña como especialista en la Comisión de Protección al Consumidor del INDECOPI. Antes de dar paso a la expositora, les agradezco su gentil asistencia y puntualidad. Les doy la bienvenida a esta conferencia. Adelante, Francesca. Muy buenas tardes. Vamos a empezar el día de hoy con la pequeña presentación que se ha preparado respecto a la protección al consumidor en los servicios de transporte aéreo. Mis comentarios del día de hoy reflejan mi propio punto de vista, no necesariamente reflejan la opinión de la Secretaría Técnica, de la Comisión de Protección al Consumidor número 2, o de cualquier comisionado individual o de cualquier otra persona. Vamos a hacer brevemente un análisis respecto al marco normativo que regulan los servicios de transporte aéreo. Existen tres normas que contemplan y regulan los derechos y deberes de los consumidores en el transporte aéreo, siendo estas tres: la primera, la Ley 29571, el Código de Protección y Defensa del Consumidor; la Ley 27261, la Ley Aeronáutica Civil, así como su reglamento; y la Decisión 619 de la Comunidad Andina. ¿Qué regula el Código de Protección y Defensa del Consumidor? Brevemente, tenemos que tener en consideración el deber de información que se encuentra contemplado en el artículo 2 del COE. Aquí establece los parámetros acerca de la información relevante, que es toda aquella sin la cual no se hubiera adoptado la decisión de consumo o si hubiera efectuado en los términos que se contrata. Esta información debe ser veraz, suficiente, de fácil comprensión, apropiada, oportuna, fácilmente accesible y en el idioma castellano. Es la obligación del proveedor trasladar esta información al consumidor a fin de que realice una elección adecuada o efectuar un uso adecuado del producto o servicio contratado. Y aquí lo que busca esta información es relevante, es evitar los problemas que pueden existir de confusión al haberse suministrado información excesiva o sumamente compleja. Ahora, vamos a un caso práctico que tuvo la resolución número 110-2015, emitida por la Sala de Protección del Consumidor INDECO. Aquí hablan sobre la información proporcionada por una agencia de viaje, la cual se encuentra obligada a brindar al consumidor toda información que resulte relevante para poder hacer efectivo el viaje y lo que pueda afectar el desarrollo del mismo. En este caso, se dio una venta de boletos aéreos, la cual tenía un transbordo internacional. En este caso, la sala consideró de que era importante que la agencia de viajes trasladara la información necesaria al consumidor para que tenga conocimiento de las visas de tránsito que necesitaba el consumidor para poder hacer uso del vuelo. En este caso, no se vio que la agencia de viaje haya trasladado dicha información, lo que generó que el denunciante no pudo hacer uso del transbordo internacional, por lo que en este caso se procedió a sancionar a dicho proveedor por la falta de información. Otro ítem importante es el deber de idoneidad, que está contemplado en el artículo 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Se entienden por idoneidad la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se hubiera ofrecido, a la publicidad que da el proveedor, la información que es trasladada, las condiciones y circunstancias de la transacción misma y las características y naturaleza ya sea del producto o servicio contratado, entre otros.
cuáles son los problemas que presenta el deber de idoneidad, es lo informado que es más o menos de lo que se le ofrece y lo que finalmente recibe, verificándose acá una desproporción entre ellos. Ahora, ¿cuál es el estándar de idoneidad? Tiene que existir un equilibrio entre lo que efectivamente informas y lo que vas a recibir. Un caso es la resolución 1619-2013, CPC Indecopi. Aquí se establece que los proveedores tienen el deber de brindar los productos y servicios ofrecidos en las mismas condiciones que fueron acordadas o en las que resulten predecibles, atendiendo a la naturaleza de los mismos y a la normativa que ejerce o que rige la prestación del mismo, siendo que es una condición objetiva de los bienes y servicios prestados que deben cumplir con los requisitos que el ordenamiento jurídico exige, sin que sea necesariamente que los consumidores demanden su cumplimiento. En este caso, un consumidor no puede esperar más de lo que ha sido efectivamente informado para encontrarnos frente a un estándar de idoneidad. Ahora, vamos a un caso práctico. Es la resolución 459-2018. Aquí se trata de un procedimiento administrativo sancionador iniciado por un denunciante porque se le vendió 2 billetes aéreos en la ruta Lima-Madrid-Nueva Delhi-Madrid-Lima, sin que se advirtiera cuáles serían los requisitos migratorios para el destino de cada país. Siendo que en el procedimiento, el proveedor denunciado manifestó que el denunciante nunca le trasladó la información respecto a su nacionalidad boliviana. El proveedor alegó de que en todo momento él consideró que el denunciante era de nacionalidad Perú. En este caso, la comisión consideró que existieron indicios suficientes para sostener que la denunciada sí tenía conocimiento de la nacionalidad del denunciante, por lo cual sí se encontraba en la obligación no solo de brindarle la información respecto a los boletos aéreos, ya sea de sus términos y condiciones, sino que también debía comunicarle cuál habría sido la documentación pertinente, necesaria y trascendente para que él pueda finalmente abordar el viaje. Entonces, aquí nos encontramos frente a que un servicio no fue idóneo, porque no se brindó las características, no se brindó cuál habría sido la información necesaria para que el señor pueda desarrollar de manera idónea el servicio de transporte aéreo. Ahora, un artículo importante en temas de servicios aéreos es el artículo 66.7 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Aquí nos habla sobre la garantía de protección a los usuarios de servicios públicos regulados y nos establece que los consumidores de transporte nacional en cualquiera modalidad, aérea, terrestre, marítima, puede endosar o transferir la titularidad del servicio adquirido a favor de otro consumidor, siempre que esté plenamente identificado y se pueda postergar la realización del servicio en las mismas condiciones que fueron pactadas inicialmente, pudiendo ser considerado como parte del pago según lo pactado, siendo que el denunciante o el usuario que adquiere este servicio debe comunicarlo de manera previa y fehacientemente al proveedor con una anticipación no menor de 24 horas a la fecha y hora prevista para la prestación del servicio, siendo que el denunciante deberá asumir los gastos únicamente relacionados a la emisión de un nuevo boleto, los cuales no pueden ser superiores a los costos del boleto aéreo. Ahora, vamos a un caso práctico. La resolución final emitida por la Comisión de Protección al Consumidor número 2, la 720-2021-CC2, establece que se inició un procedimiento administrativo sancionador en virtud a que el proveedor se negó de forma injustificada a endosar o reprogramar el billete aéreo que había adquirido la denunciante, pese a que se verificó que solicitó dichas gestiones con la antelación debida. Sin embargo, ante la negativa, la usuaria acudió al INDECOPI. Una vez iniciado el procedimiento, el proveedor en sus descargos señaló que la denunciante no cumplió con sus políticas para el endoso o reprogramación. Quiere decir que en este caso, el proveedor denunciado estableció mayores requisitos a los ya establecidos por la norma. En este caso, la autoridad administrativa sancionó a dicho proveedor
al haber exigido requisitos mayores a los que fueron contemplados en el numeral 66.7 del artículo 66 del código antes expuesto. En este caso, significa que si un usuario quiere endosar o reprogramar su boleto aéreo, el proveedor no te lo puede negar injustificadamente pidiéndote requisitos que no estén contemplados en norma, ni exigirte pagos que sean superiores al costo del boleto aéreo. Ahora, vamos a ver qué es lo que regula la Ley Aeronáutica Civil y su respectivo reglamento. En este caso, la Autoridad Aeronáutica Civil, así como sus procedimientos, efectúa los requerimientos necesarios que deben cumplir cualquier proveedor aeronáutico a fin de garantizar la seguridad operacional de las actividades de la aeronáutica civil. ¿Qué quiere decir esto? Esta ley aeronáutica lo que busca es verificar y requerir que los prestadores del servicio aéreo cumplan con todas las medidas de seguridad a fin de que se pueda desarrollar de manera idónea lo que viene a ser el servicio de transporte aéreo. Adicionalmente a ello, ¿qué más ve la ley de aeronáutica civil? Contempla la responsabilidad que puede tener la aerolínea en los casos de cancelaciones, retrasos, problemas al abordar, problemas con el equipaje, entre otros. Ahora, vamos a ir a un caso emitido por la comisión, que es la resolución final 1247-2021/CC2, en el cual el señor interpone su denuncia debido a que le cancelaron de manera injustificada un vuelo que tenía programado para el 6 de julio del 2017 a las 0 horas con 5 minutos. En este caso, el proveedor, de una manera intempestiva, cancela el vuelo programado, siendo de que una vez que se interpone y se inicia el procedimiento administrativo sancionador, la aerolínea, en sus descargos, presentó un informe técnico emitido por ellos con la finalidad de acreditar que su aeronave había presentado una falla técnica ajena a sus programas de mantenimiento. Con ello, lo que buscaba la aerolínea era la exoneración de responsabilidad, ya que era una causa que no era atribuible. Sin embargo, la comisión consideró que todos los medios probatorios que aportó la aerolínea no era posible determinar que la cancelación del vuelo respondió a un hecho imprevisible. ¿Qué quiere decir? Que este hecho sí pudo ser previsto por la aerolínea y pudo tomar las acciones necesarias para que no exista dicha cancelación del vuelo. Sin embargo, la comisión determinó que el proveedor lo canceló de manera injustificada. Ahora, vamos a ver qué establece la decisión andina, la 619. En este caso, establece derechos y obligaciones de los usuarios de los transportistas y operadores de los servicios de transporte aéreo en la comunidad andina. Primero tenemos que establecer qué países integran lo que es la comunidad andina. Aquí tenemos a los países de Bolivia, de Colombia, Ecuador y Perú. En ese sentido, de acuerdo al artículo 2 establecido en la disección, dicha norma va a ser aplicable primero cuando los pasajeros inician su viaje en un aeropuerto del país miembro de comunidad andina. Por ejemplo, si mi vuelo inicia en Ecuador, se van a encontrar sujetos los derechos y obligaciones de la comunidad andina que establezca. Asimismo, si los pasajeros inician su viaje en el aeropuerto de un tercer país a cargo de un transportista aéreo de un país miembro con destino o escala a un aeropuerto de país miembro, nosotros podremos acogernos y se podrá tomar en consideración la normativa de la decisión andina, de la decisión 619. De ahí, cuando los pasajeros hayan sido transferidos en un aeropuerto de un país miembro por un transportista aéreo u operador turístico del vuelo para que el que disponían de una reserva independiente de los motivos de que haya dado lugar a la transferencia. No necesariamente tiene que partir el pasajero de un país o de un aeropuerto de los países pertenecientes a la comunidad andina, sino que te trasladan la aerolínea del país miembro hacia otro destino, podrá ser aplicable, en este caso, la decisión 610. Y finalmente, los pasajeros que posean billetes expedidos dentro de los programas para usuarios habituales, billetes con compensación u otros programas comerciales. Ahora, vamos a ver
brevemente lo que son las funciones de las agencias de viaje. Ahora, por pandemia, hemos visto muchos casos que han existido con temas de las agencias de viaje debido a las cancelaciones de los boletos aéreos. En ese caso, es preciso tener la distinción entre las agencias y las aerolíneas, a fin de que los consumidores puedan entender brevemente lo que es la compra directamente con una aerolínea y la compra a través de una agencia de viaje. Aquí tenemos a un consumidor, el cual puede optar por la compra de un boleto aéreo, o ya sea de un paquete turístico, directamente con las agencias de viaje o con la aerolínea. Dependiendo de ello, se va a poder tomar en consideración los aspectos referidos al momento de interponer una denuncia y poder establecer la responsabilidad de los proveedores. En este caso, si el consumidor hace la compra de un boleto aéreo a través de una agencia, se debe tener en consideración, y como va a ser explicado más adelante, que la responsabilidad de gestionar dicho reembolso o cancelación es primero con la agencia de viaje, la cual va a trasladar la solicitud del consumidor a la aerolínea. En ese caso, vamos a hacer una distinción breve entre agencia mayorista y agencia minorista. La agencia mayorista es la que elabora todo tipo de servicios turísticos para ser ofrecidos a otras agencias de viaje. Sin embargo, esta agencia mayorista no puede ofrecer ni vender directamente al turista sus productos. Necesita necesariamente la intervención de una agencia minorista. Y aquí viene lo que es una agencia minorista. Es la que vende directamente al turista los pasajes aéreos, los servicios turísticos, que son comercializados a través de la agencia mayorista. Siendo que la agencia minorista es quien va a surtir la función de intermediadora entre los operadores turísticos. Las aerolíneas, las agencias mayoristas, los servicios de hospedaje, los servicios turísticos que se puedan contratar, así como trasladar la información que tengan las agencias de viaje, las aerolíneas hacia los consumidores. Por ejemplo, si tú compras un boleto aéreo a través de una agencia de viajes y este boleto aéreo es cancelado, el vuelo programado es cancelado, independientemente de la alerta que te da la aerolínea respecto a la cancelación o reprogramación del vuelo, la agencia minorista tiene la obligación de trasladarte dicha información de la cancelación o retraso o reprogramación de tu boleto aéreo. Siendo de que si tú no tomas conocimiento, también puedes atribuirle responsabilidad a la agencia minorista por dicha falta de información de manera oportuna. Ahora, vamos a ver un caso práctico referido al tema de las responsabilidades que pueden tener las agencias de viaje ante las demoras y cancelaciones de los boletos. En este caso, la resolución 1403-2022-CC2, es una resolución emitida ahora último por la comisión, se verifica en este caso que la señora contrata a través de una agencia de viajes el servicio de reserva de hospedaje con un determinado hotel en el extranjero. Siendo que la señora, ante su desconocimiento, lo que hace es solicitar directamente al hotel la devolución de la reserva, debido a que por la pandemia no pudo haber hecho uso de la misma. En ese caso, el hotel le manifiesta que dicha solicitud debe ser canalizada a través de la agencia de viaje que hizo la reserva. En este caso, la señora manifestó que se puso en contacto con la agencia de viaje, sin embargo, esta se negó injustificadamente a realizar dicha devolución, por lo que acudió a la autoridad administrativa. La comisión determinó la responsabilidad de la agencia de viajes. En tanto en su función genérica de intermediación, ella asumía las obligaciones en todas las etapas de la relación de consumo. ¿Qué quiere decir? Tenía la obligación antes, durante y después de la prestación del servicio de hospedaje. Por ejemplo, si la señora hubiera tomado el servicio de hospedaje, la agencia tenía la obligación de gestionar si es que la señora no se encontraba conforme con el servicio de hospedaje, ya que esta funge como intermediadora. En ese caso, ante cualquier solicitud de gestión que tenga que realizar
la señora tiene que hacerse previamente con la agencia. En ese sentido, si una agencia no cumple con realizar las gestiones realizadas por el consumidor, estaríamos frente a un servicio no ido. Vale. No solamente en el servicio de hospedaje, también tenemos los casos en los cuales se han visto que el servicio de boletos aéreos se han contratado con agencias de viajes, en los cuales el proveedor no ha trasladado la solicitud de gestión, de reembolso, de cancelación, de reprogramación a la aerolínea, por lo que actualmente se vienen viendo casos ante la comisión en los cuales los usuarios vienen a interponer las denuncias contra la aerolínea y contra la agencia de viajes, trasladándole muchas veces, atribuyéndole una presunta responsabilidad a la aerolínea, cuando en ningún momento la agencia de viajes trasladó las solicitudes correspondientes a las aerolíneas. En ese caso, primero se debe determinar si es que efectivamente la agencia de viajes efectuó o no lo que viene a ser las gestiones necesarias para que la aerolínea tomara conocimiento sobre las solicitudes que tenía el consumidor. En ese caso, la comisión está optando por el criterio de que efectivamente las agencias de viaje no se pueden exonerar de responsabilidad, ya que ellos tienen una función genérica de intermediación. Ahora, vamos a ver qué es lo que se hace ante una cancelación o una demora en abordar un vuelo. Primero, frente a una cancelación de vuelo, el proveedor aeronáutico debe hacer lo que es reembolsar al consumidor el valor neto del boleto, o en su defecto, otorgarle al usuario un vuelo sustituto para el mismo día, siendo que este vuelo tiene que ser o en su aerolínea, o puede gestionar para que sea en otra diferente. No se va a encontrar extinguido, exonerado de responsabilidad si es que no gestiona dicha reprogramación o trasladar al usuario en otro vuelo a fin de que cumpla con el itinerario inicialmente contratado. Eso es lo que ocurre ante una cancelación de vuelo. Asimismo, en caso de un vuelo sustitutorio, no sea para el mismo día, la aerolínea debe hacerse cargo de todas las medidas de protección que el usuario se vea afectado, ya sea la alimentación, el hospedaje, transporte, desde y hacia el aeropuerto. En este caso, si el proveedor no se hace cargo de estas medidas de protección en el momento ocurrido por la cancelación del vuelo, esto puede ser sujeto a una denuncia administrativa. Pero cabe resaltar que estos gastos de alimentación, de hospedaje, de transportes, tienen que estar acreditados al momento de que se solicite el reembolso a la aerolínea una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionado. Ahora, ante una demora en abordar un vuelo, estas se encuentran clasificadas en rangos de espera y tenemos establecidas así. Cuando tu demora en abordar es mayor a 2 horas, pero menor a 4, corresponde a que la aerolínea te dé un refrigerio y una llamada telefónica. En su defecto, si no es una llamada telefónica, puede ser cualquier medio de comunicación que permita hacer efectivo la llamada hacia la persona con la cual tú necesitas comunicar. Cuando exista la demora mayor a 4 horas y menor a 6 horas, corresponde no solo un refrigerio, sino la llamada telefónica y gastos de alimentación. Y de igual manera que en el anterior caso de cancelación. Tú tienes una demora en abordar mayor a 4 horas y menor a 6 horas, y la aerolínea en ese momento no te proporciona dicho refrigerio, llamada de atención y alimentación, tú lo puedes denunciar ante el INDECOPI, pero siempre con una previa acreditación de los gastos que hayas incurrido. Ahora, cuando existe una demora en abordar y esta es mayor a 6 horas, el proveedor denunciado tiene que darte refrigerio, llamada telefónica, alimentación, el 25% del tramo que no ha sido utilizado, que quiere decir del porcentaje del boleto aéreo que no está siendo utilizado por esta demora, más gasto de hospedaje, transporte de ida y vuelta hacia el aeropuerto. En este caso, de igual manera, como ha sido señalado, tiene que ser acreditado si es que el proveedor en ese momento
que ocurrió la demora no te otorgó estas compensaciones, tú lo puedes denunciar, pero todo previamente a acreditación. Ahora, si se presenta una demora y cancelación, se deben otorgar medidas de protección correspondientes al segundo, según el tiempo de demora y cancelación. Aquí de una manera más gráfica y dinámica pueden observar cuando existe una demora mayor a 2 horas. Un refrigerio puede ser un snack, no necesariamente es un alimento, y una llamada. Aquí se puede verificar que es el refrigerio, que podría ser un equivalente a un snack, la llamada telefónica y los alimentos, según la hora en la que ocurrió la demora. Por ejemplo, si mi demora ocurriese a las 11 de la mañana y va a ser superior a 4 horas, corresponderían que me den los alimentos del refrigerio debido a la demora que se incurrió de 4, que fue mayor a 4 horas y menor a 6 horas. Ahora, si existe una demora mayor a 6 horas, está el tema del refrigerio, que es el snack, la llamada telefónica, los alimentos según la hora, las compensaciones económicas, que es del 25% del valor del trayecto incumplido, ya sea por demora o cancelación, el hospedaje, en caso sea necesario que la persona que incurrió o que se vio afectada por esta demora mayor a 6 horas tenga que pernoctar. ¿Qué quiere decir? Si mi vuelo estaba programado para las 8 de la noche, existe una demora superior a 6 horas, implica que yo tenga que pernoctar y hacer uso de un hospedaje. En este caso, correspondería que la aerolínea te proporcione dicho servicio de hospedaje o, en su defecto, te haga el reembolso del gasto que tú hayas incurrido para la acción de servicio de hospedaje por dicha demora, así como el transporte que tú hayas incurrido para que te puedas trasladar desde el aeropuerto hacia el aeropuerto. Estos gastos tienen que ser debidamente sustentados para que la aerolínea pueda hacer el desembolso correspondiente. Ahora, ¿qué pasa si me cancelan el vuelo? Aquí, ante la cancelación, estamos frente a los alimentos, el hospedaje y el transporte desde y hacia el aeropuerto. En este caso, se debe tener en consideración que si existió la cancelación del boleto aéreo y no te pudieron reprogramar para el mismo día, el proveedor se ve en la obligación de proporcionarte alimentos, hospedaje y el transporte correspondiente. En este caso, si yo viajaba desde Lima, que es la ciudad de domicilio, hacia la ciudad de Trujillo, yo no voy a incurrir en gastos de hospedaje, porque yo partía desde la ciudad donde domicilio. Ahora, otro es el supuesto, donde yo me traslade de Trujillo hacia la ciudad de Lima. Yo no domicilio en la ciudad de Trujillo, entonces me vería incurriendo en un gasto de hospedaje debido a la cancelación del boleto aéreo. Entonces, por esa cancelación y por ese gasto de hospedaje sí correspondería que la aerolínea me efectúe la devolución del gasto, del monto que yo haya incurrido. Ahora, cuando no abordas los pasajes por sobreventa, ya muchas veces ha ocurrido que las aerolíneas hacen sobreventa de estos boletos aéreos, ¿qué le corresponde al usuario? Corresponde una compensación equivalente al 25% del trayecto que no fue volado, así como la reprogramación en la misma fecha y ruta. De igual manera que, como ha sido explicado, esta reprogramación, si no es factible en la misma aerolínea, puede darse con otra aerolínea. La finalidad es que este vuelo se reprograme sin costo adicional al usuario. No se le puede trasladar que el usuario haga un pago adicional por una cancelación o una reprogramación atribuible al proveedor denunciado. Ahora, ¿qué pasa en los temas de sobreventa de boletos? Nos encontramos aquí al derecho a la reprogramación en la misma fecha y ruta. Como ya había sido señalado, las aerolíneas algunas veces lo que hacen es sobrevender boletos aéreos en determinadas rutas. Entonces, si un proveedor se ve afectado, su derecho es solicitar la reprogramación de su boleto aéreo en la misma fecha
y para la misma ruta, no debiendo existir alteración en la ruta contratada. Digamos, si yo tengo una ruta de un vuelo directo de Lima a Cusco y este ha sido sobrevendido, corresponde que la aerolínea me dé en la misma ruta sin que existiese una escala. Por ejemplo, si me ofrece el mismo vuelo, en la misma fecha, el vuelo en la ruta Lima-Arequipa-Cusco, yo podría no aceptar dicha reprogramación porque no se está respetando la ruta que yo inicialmente contraté. Ahora, ante esta sobreventa de boletos, se puede solicitar una compensación del 25% del valor del tramo incumplido. ¿Correcto? Entonces, si yo compré un boleto aéreo, el cual tenía la ruta Lima-Cusco-Lima, yo voy a poder pedir el valor del monto equivalente a la ruta Lima-Cusco. Ese es el tramo incumplido por la sobreventa de boletos. Entonces, yo no puedo solicitar la compensación del 25% del total del boleto aéreo, que incluye la ruta Lima-Cusco-Lima. Ahora, la reprogramación podrá hacerse en el vuelo más próximo de la aerolínea contratada. O como ya había indicado, en su defecto, esta última deberá gestionar un boleto aéreo en otra aerolínea o un vuelo próximo. De igual manera, este vuelo tiene que respetar la misma ruta contratada inicialmente. Ahora, ¿qué pasa si el usuario no puede abordar el tramo de ida del servicio contratado? Acá estamos frente al no-show. ¿Qué pasa si se pierde el vuelo de retorno? ¿Qué pasa si yo no logro subir a mi ruta inicial? Por ejemplo, contratamos Lima, Cusco, Lima. Y yo no puedo hacer uso de la ruta Lima, Cusco por una causa atribuible a la aerolínea. ¿Significa que yo pierdo el vuelo de retorno o que este puede utilizar el vuelo de retorno? ¿O implica que sí podría utilizar el vuelo de retorno? En estos casos, se verifica que la comisión ha tomado estos casos como cláusulas abusivas, en las cuales se establece que el proveedor no puede restringirte, no puede restringirte el uso de tu vuelo de retorno si es que el impedimento de hacer uso del boleto de ida ha sido atribuible a ellos como imputado. Otro de los casos que se puede verificar es que, y es un ejemplo, es qué pasa yo si tenía un vuelo de Lima a Estados Unidos. Y en Estados Unidos yo iba a hacer un transbordo a otro país. En este caso, yo ante la cancelación del vuelo que ha sido atribuido a la aerolínea y yo pierdo este transbordo, se puede solicitar en el procedimiento administrativo sancionador el reembolso del pasaje aéreo que yo no pude hacer uso porque se debió a una causa atribuible al proveedor denunciado. En este caso, y como ya se ha tenido casos la comisión, se puede denunciar el tema de la restricción del vuelo de retorno a través de unas cláusulas abusivas. Ahora, vamos a ver el tema de los reembolsos y no reembolsos de los boletos aéreos. Estas son las condiciones que tiene un boleto aéreo y que debe ser informado al consumidor antes de la contratación del servicio. Es decir, si yo voy a contratar el servicio de transporte aéreo, se me tiene que informar previamente cuáles son los términos y condiciones y de ello verificar si son reembolsables o no reembolsables. Hay que el usuario tome la decisión de contratar o no el servicio. ¿Qué sucede si la información de las condiciones del boleto aéreo se encuentran contempladas en un idioma extranjero? En este caso, si se encuentran contempladas en un idioma extranjero, estaríamos frente a una infracción al deber de idoneidad, ya que esta
En este caso, retomando el tema extranjero, en este caso se puede denunciar esta infracción cometida por la aerolínea que trasladó la información a los usuarios en otro idioma distinto al contratado. Ahora, digamos, yo contrato el servicio de transporte aéreo, me emiten los boletos y las condiciones acerca de que es o no es reembolsable el boleto aéreo se encuentran en el idioma extranjero, yo puedo interponer mi denuncia porque la aerolínea ha incumplido el deber de información, ya que esta no estaba clara ni se encontraba en el idioma castellano. Asimismo, podría yo también alegarte que no tomé conocimiento al momento de la contratación que los boletos aéreos tenían la condición de reembolsables o no reembolsables. En ese caso, estaríamos frente a una infracción al deber de idoneidad. Ahora, todo lo que un consumidor diligente, por decirlo así, debe tener al momento de la contratación del servicio aéreo, y esto es, teniendo la precaución de que pueden existir diversos factores en los cuales se pueda dar o no una postergación o una cancelación del vuelo o solicitar el reembolso, el consumidor debe verificar que al momento de hacer las compras de los pasajes aéreos tengan la condición de que sean reembolsables o no. Asimismo, deben verificar los consumidores que los términos y condiciones de cada boleto aéreo a fin de advertir de qué ocurriría si estamos en caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, una recomendación a los consumidores es, al momento de hacer la compra del boleto aéreo, debes revisar siempre ver los términos y condiciones, y si los boletos aéreos se encuentran sujetos a reembolsos o no, ya que muchas veces los consumidores, o sea, y me ha pasado, es que adquieres un boleto aéreo, pero cuando quieres solicitar la cancelación, no te lo permite, ni te permite el reembolso del mismo, porque en sus términos y condiciones establece que no es reembolsable el boleto aéreo. Ahora, en los casos en los cuales no se encuentre contemplado el referido supuesto respecto al caso fortuito o fuerza mayor, se aplica de manera supletoria lo que viene a ser el Código Civil, el cual establece que en los contratos de prestaciones recíprocas, ¿qué quiere decir esto? Yo pago un monto para que tú me des un servicio. Si la prestación está a cargo de una de las partes y esta deviene imposible sin culpa de los contratantes, el contrato queda resuelto de pleno derecho. En este caso, el deudor queda liberado y pierde el derecho a la contraprestación y debe restituir lo que ha recibido. En este caso, si no se determina el tema del caso fortuito fuerza mayor, que son los casos que ha tenido la comisión respecto a las cancelaciones debido a la pandemia, corresponde que se efectúe lo que es la devolución por estos boletos aéreos que no han podido ser utilizados debido a la pandemia COVID-19. Ahora, vamos a ver cómo se procede ante los casos de pérdida y demora en la entrega del equipaje. En muchos casos, los usuarios no saben qué hacer cuando la aerolínea te pierde el equipaje o cuando hay una demora en la entrega de tu equipaje. Se han visto muchos casos en los cuales una persona se ha encontrado de viaje, llega a su país de destino, sin embargo, su maleta no llega. ¿Qué hacer en ese momento? O otro de los casos es que yo retorno a mi país ya de mis vacaciones y mi equipaje no llega con mi ropa o los artículos que yo haya comprado. Entonces, en esos supuestos vamos a ver qué corresponde por la pérdida o demora en la entrega del equipo. Ahora, primero tenemos que tener claro respecto a las medidas correctivas, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 114 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Tenemos las medidas correctivas reparadoras y las medidas correctivas complementarias. Las medidas reparadoras, ¿qué es lo que busca? Resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. ¿Qué quiere decir? Estas
que puede ser reparar los productos en caso te hayan roto un equipaje. También tienen el tema de la reposición o devolver la contraprestación pagada por el consumidor más los intereses legales correspondientes. Y pagar los gastos que se puedan incurrir a fin de mitigar las consecuencias de la infracción administrativa y otras medidas correctivas. Ahora, sobre las medidas complementarias, tenemos aquí, revierten los efectos de la conducta infractora o evitan que esta conducta que tú denunciaste se vuelva a producir en el futuro. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser unas medidas complementarias? La cláusula, la inexigibilidad de cláusulas que han sido identificadas como abusivas durante la tramitación del procedimiento. O en su defecto, la publicación de avisos rectificatorios o informativos, así como cualquier otra medida correctiva. Ahora, vamos a ver entonces cuál sería la medida correctiva idónea para revertir los efectos de la pérdida o sustracción del equipaje. Podría ser la devolución del valor contenido del equipaje, en tanto no resulta posible ordenar la entrega del equipaje facturado y posteriormente extraviado. ¿Qué pasa? Si pierde la aerolínea mi equipaje, ¿qué correspondería? Que me devuelva el valor de dicho contenido que estaba en mi equipaje. Ahora, ¿cómo es que la aerolínea efectúa esta devolución del valor que yo tenía en mi equipaje? Bueno, en muchos casos la aerolínea te indica que hagas una declaración acerca del valor de los bienes que contiene tu equipaje. Ahora, ¿qué pasa si yo no hago esta declaración? Pues bueno, se tiene que acudir a los mecanismos establecidos por las normas y convenios internacionales a fin de determinar qué es lo que corresponde para que me devuelvas tú del valor de los bienes si es que yo no he hecho mi declaración de valor. Ahora, vamos a ver los casos que ocurren ante pérdidas y demoras tanto en vuelos internacionales como en vuelos nacionales. Tenemos la norma del artículo 22.2 del convenio Montreal. Este convenio se aplica cuando los vuelos son internacionales y tienen como destino el Perú o exista pérdida o demora de entrega en vuelos en el ámbito del extranjero. Ahora, por pérdida me pueden reembolsar hasta 10 DEG por pasajero, 1000 DEG por pasajero. ¿Qué quiere decir los DEG? En este caso, los DEG son los derechos de giro especial internacional monetario. Este es un activo que ha creado de reserva internacional creado por el Fondo Monetario Internacional para contemplar las reservas oficiales. ¿Qué quiere decir? Que existe un cálculo por cada DEG. Entonces, cuando se determine por pérdida mi equipaje, por el artículo 22, se establecerá en qué supuesto corresponde la devolución de hasta 1000 DEG por pasajero. Ahora, ante una demora en la entrega de mi equipaje entre los vuelos internacionales y la normativa que establece el Perú, es el artículo 115, literal H del Código de Protección y Defensa del Consumidor, son los gastos incurridos por la adquisición de bienes o prendas durante el tiempo que no conservó el equipaje. Digamos, yo me fui de vacaciones en un vuelo internacional y me perdieron, y la aerolínea se demoró 2 días en entregarme mi equipaje. Quiere decir que 2 días yo no he tenido prendas para usar durante ese tiempo. Entonces, corresponde que la aerolínea me haga la devolución de los gastos que yo tuve que incurrir por las prendas que usé durante esos 2 días. Esta devolución no me la hacen si yo le digo, he gastado, por ejemplo, $40. No. Esos montos deben estar sustentados a través de los comprobantes de pago de las prendas o bienes que yo adquirí. Ahora, cuando hablamos de vuelos nacionales y hablamos sobre la pérdida de equipaje, el artículo 270.A del Reglamento de la Aeronáutica Civil indica que la medida correctiva correspondería a devolverse sería 17 DEG por kilo de peso registrado. Por ejemplo, si mi maleta que se perdió era de 23 kilos, corresponde que se me reconozca 17 DEG por cada kilo que se haya registrado.
Ahora, en un vuelo nacional, también por demora en la entrega, nos encontramos ante el artículo 270.b del Reglamento de la Aeronáutica Civil. Y aquí, de igual manera, te establece que por demora también corresponde que se haga la devolución de 17 DEG por kilo de peso. Estos parámetros establecidos han sido señalados ya por una resolución del INDECOPI, que es la resolución 3447-2012/SPC de INDECOPI. Entonces, si estamos ante una pérdida o demora en la entrega de nuestros equipajes, ya sean vuelos internacionales o nacionales, podemos acudir a la autoridad administrativa a fin de interponer nuestra denuncia y hacer válidos nuestros derechos. Ahora, en este caso, habiendo concluido la presentación, se va a proceder con lo que son la ronda de preguntas. Correcto. A ver, tenemos aquí una pregunta de Catherine Alfaro respecto a los reembolsos. ¿El tipo de cambio debe inferir o la aerolínea debe reembolsarme el monto tal cual pagué? En este caso, la aerolínea debe reembolsarte el monto que efectivamente tú hiciste el pago. En este caso, si tú adquiriste un boleto aéreo por el costo de $200, la aerolínea, y en tu tarjeta de crédito ese monto se te cobró en soles, la aerolínea debe pagarte el monto que efectivamente se te cobró, quiere decir el monto en soles que figura en tu estado de cuenta. Ahora, una siguiente pregunta. Tenemos de John Carlos Sotil Luján. Su pregunta es, ¿cuál es el plazo para presentar las denuncias? Indica que tiene dos viajes cancelados en el 2020 y ahora no me devuelven su dinero la empresa Viva. Bueno, debe tener en consideración que el plazo para interponer una denuncia es de 2 años de ocurrido el hecho. ¿Qué quiere decir? Si tu vuelo estaba programado para agosto del 2020 y tú no pudiste hacer uso de dicho vuelo, tienes 2 años para interponer tu denuncia. Quiere decir, tendrías hasta agosto del 2020 para interponer tu denuncia por la cancelación de tu boleto aéreo. Ahora, una pregunta de Mónica Ortiz. ¿Qué sucede si la aerolínea culmina de manera anticipada el embarque? La tarjeta de embarque señala a una hora de inicio y una hora de finalización. Y de manera arbitraria, sin avisar, uno llega antes de la hora de finalización y te indican que ya no puedes abordar porque el embarque culminó anticipadamente. Bueno, en estos casos, la aerolínea te establece y te indica que se debe llegar con 3 horas de anticipación cuando son vuelos nacionales a fin de que puedas hacer el abordaje respectivo del embarque. En este caso, se puede dejar constancia y se puede denunciar ante el impedimento del embarque del vuelo que tú tenías programado. Ahora, otra pregunta de María Timaná. ¿Puedo cambiar de fecha un vuelo sin pagar penalidad? En estos casos, depende de los términos y condiciones de tu boleto aéreo. En muchas veces, tanto cuando lo compras a través de una agencia de viajes como directamente en la aerolínea, se te establece que el tema del cambio de fecha del boleto aéreo se realiza con pagos de penalidades. Entonces, tú no te podrías ver eximida de pagar una penalidad como tal. Ahora, tenemos al señor John Carlos Sotil Luján, que indica de que una empresa aérea puede exigir enviar un formulario de Excel para devolver el dinero, pero en este solo hay motivos que no es de acuerdo a lo sucedido, y ya que me cancelaron el vuelo sin explicarme los motivos. Bueno, en este caso, las aerolíneas realizan las gestiones necesarias a fin de
poder hacer la devolución del dinero a sus usuarios. Quizás esta aerolínea tuvo como mecanismo el enviarte un formulario de Excel a fin de que tú puedas registrar lo que es la devolución o iniciar el proceso de devolución. En todo caso, si usted no se encuentra de acuerdo con la cancelación del vuelo programado que tenía, puede interponer una denuncia a fin de que se determine la responsabilidad y el motivo por el cual le llegaron a cancelar el vuelo que tenía programado. Ahora, Cristel dice López Cruz. ¿Es válido que una aerolínea alegue que el pasaje aéreo es no reembolsable debido a los términos y condiciones sin que se haya tenido en cuenta que el vuelo fue cancelado debido al cierre de fronteras por la COVID-19? Es decir, ¿se trata de un caso fortuito? Bueno, actualmente la comisión está teniendo casos en los cuales se está viendo el tema de las cancelaciones debido a la pandemia de COVID-19. En muchos casos se están determinando las responsabilidades, ya sea de la aerolínea o de la agencia que se llega a adquirir el boleto aéreo. Como manifesté en la exposición, en la presentación, se están viendo los casos en los cuales en un primer momento la aerolínea no efectúa la devolución del boleto aéreo porque en ningún momento tomó conocimiento de dicha solicitud de reembolso, ya que al verse adquirido a través de una agencia, esta no le trasladó dicha solicitud. Entonces, en esos casos, sí se podría interponer una denuncia a fin de determinar si corresponde o no corresponde que la aerolínea efectúe la devolución o, en su defecto, la agencia de viajes por la cual tú adquiriste el boleto aéreo realice la gestión o, en su defecto, el desembolso del monto pagado por el boleto aéreo. Ahora, Nicole Mitma. Si el pasajero llega a un vuelo de ida por culpa del mismo, no podría tomar el vuelo. En este caso, se podría denunciar, como ya le manifesté, por un tema de cláusulas abusivas, el tema de la restricción de no tomar el vuelo de retorno. Y acá ya se evaluará el tema de, inicialmente, por qué no se tomó el vuelo de ida, si es, fue atribuible o no atribuible al usuario. Correcto. Ahora, Ana Medina pregunta si Indecopi es competente para conocer denuncias en contra de agencias de viajes que no tienen sucursal en Perú, pero que venden boletos aéreos en territorio peruano por su página web. Actualmente, la comisión está teniendo procedimientos contra agencias que domicilian en el extranjero. Aquí las notificaciones se están haciendo de manera consular a fin de determinar la responsabilidad de las agencias y de las aerolíneas mismas. Ahora, otra pregunta de Leslie Muñoz. Si el transportista aéreo informó al consumidor sobre la cancelación del vuelo con 15 días de anticipación, ¿puede ser exonerada de responsabilidad si se presenta una denuncia en Indecopi? Bueno, en este caso se está verificando que el transportista aéreo sí actuó diligentemente e informó oportunamente al usuario de una cancelación del vuelo de 15 días de anticipación. Pero aquí tendrá que determinarse si es que se le ofreció un vuelo de reemplazo o se efectuó hacer lo que viene a ser el reembolso del mismo. Ahora, Nicole Mitma. Está indicando si es que el pasajero puede solicitar la devolución de las tasas aeroportuarias si este no viaja. ¿Cuánto tiempo tiene para solicitar el reembolso de tasas? Bueno, en este caso, el tiempo para interponer una denuncia en sede administrativa es de 2 años, como se manifestó. En todo caso, ustedes pueden solicitar a sus proveedores lo que viene a ser la devolución de las tasas aeroportuarias y si en este caso él se negase, ante la negativa, tienes un plazo de 2 años para poder poner tu denuncia ante Indecopi. De igual manera, el señor Juan Carlos Cabrera, que manifiesta cuál es el plazo para denunciar o solicitar el reembolso de un vuelo atrasado. Digamos, si el vuelo atrasado ocurrió en el 2021, en febrero del 2021, yo tengo el plazo de 2 años para interponer una denuncia. Quiere decir que tengo hasta febrero del 2023 para yo poder interponer mi denuncia. Ahora, la señora Luz Santo Torres tiene una consulta respecto al tema de la demora en la entrega de equipaje. Si no pudiese vestir con las prendas de mi equipaje por la demora en la entrega y tuve que comprar nuevas prendas,
En ese caso no tiene nada que ver el valor de las prendas nuevas, ya que con las boletas o medios probatorios me devolverían el monto gastado o el gasto que realice en prendas debe tener un rango de precios aceptables por la aerolínea. En este caso, se va a efectuar la devolución de las prendas que tú hayas usado, hayas adquirido por la demora en la entrega de tu equipaje. ¿Qué quiere decir? Si me costó, digamos, $10 un polo por el tema de la demora en la entrega de mi equipaje, cuando se inicie el procedimiento, o en este caso la aerolínea, te hará el reembolso del gasto que tú hayas incurrido por el tema de la adquisición de nuevos bienes o productos o vestimenta por la demora en la entrega de tu equipaje. En este caso, la señora Nicole Midma se encuentra haciendo otra consulta respecto a que si su boleto le permite llevar una maleta de mano y cuando sube el avión ya no hay espacio para meter la maleta en cabina, por lo que la maleta debe ir en bodega necesariamente. ¿El pasajero tiene que pagar adicional para llevar su maleta en bodega? No, en este caso, si tu boleto te ha establecido que es permitido llevar una maleta de mano, no es atribuible a ti ni tienes que pagar un pago adicional porque tu maleta tenga que ir en bodega. En este caso, cuando estamos ante un retraso, cuando la aerolínea retrasa o posterga un vuelo por tema de clima o ajeno a ellos, igual hay reembolso. Bueno, en estos casos, ha habido procedimientos ante la comisión en los cuales la demora o la reprogramación o la postergación de los vuelos si han debido a temas climatológicos, estos tienen que ser debidamente acreditados, ya sea con el reporte MERTAR o con los medios probatorios suficientes para determinar si esa reprogramación, ese retraso o postergación se debió a un tema de clima. Si se debió por un tema de clima, se encuentran exonerados de responsabilidad y no correspondería a reembolso. Pero cuando se logra determinar que sí fue atribuible a ellos, sí correspondería el tema de reembolso. A ver. A ver, tenemos la consulta de la señora Nelly Albina Miranda Tejedo. Indica, ¿cómo procedo si estoy trayendo objetos del extranjero en maleta compartida? Esta se pierde. Me refiero a que los objetos los sacaron de la maleta y no había evidencia de haber sido abierto. Bueno, en estos casos, al momento que uno hace su registro de equipaje, lo que ocurre es que debes tú declarar si estás llevando bienes de valor. Y esto se puede, bueno, interponer una denuncia por el tema de que te sustrajeron los productos de valor que fueron declarados al momento de abordar tu vuelo. De igual manera, ¿qué procede si cuando entregas tu maleta en perfectas condiciones y esta es entregada a la bodega de los aviones, te la devuelven con daños? De igual manera, esto se puede denunciar ante la autoridad administrativa a fin de determinar la responsabilidad y si efectivamente se produjeron los daños en la bodega del equipaje o al momento de trasladar la aerolínea o equipaje. Claro, a ver, ahora tenemos una pregunta de la señora Josefín Luz Collao, en la cual indica, cuando se trata de dos vuelos seguidos, por ejemplo, Ayacucho a Lima, Lima a Trujillo, y el primero se retrasa afectando el segundo vuelo en este caso, aparte del reembolso establecido, también se puede pedir el cambio del siguiente vuelo en este caso. Si se encuentran, es un tema de conexiones de la misma aerolínea, sí correspondería el cambio del segundo vuelo. Sin embargo, si no te existe, perdiste tu segundo vuelo de conexión, esto puede ser sujeto a una denuncia administrativa. Y se podrá solicitar a la aerolínea que fue la
el retraso del primer vuelo atribuible a ellos, que te realicen el reembolso del gasto que tú hayas incurrido, ya sea para adquirir un nuevo pasaje aéreo o la devolución del monto que tú perdiste de ese vuelo en tu segunda ruta. Correcto. A ver, aquí la señora Nelly Albina manifiesta que a quién reclamaría si tiene que hacer una denuncia en el mismo aeropuerto, ya que el hecho no se dieron cuenta en el hotel cuando ya estaba en el retorno. Bueno, en ese caso se podría dejar evidencia del estado en que se está llevando las maletas a fin de poder interponer una denuncia y esclarecerse los hechos. A ver, indican acá, ¿es lo mismo el tiempo de demora en abordar a un avión con el tiempo en el que se demora en despegar? No, bueno, acá estamos en dos supuestos distintos. Una cosa es la demora que se incurre desde que tú llegas al aeropuerto y hasta que subes al avión, y otra cosa es distinta es que se demore en despegar. Entonces, son dos supuestos distintos. Una es la demora en abordar y otra es demora en despegar. Correcto. Aquí tenemos una pregunta de la señora Wendy de la Cruz. Aquí ella manifiesta que le anularon su boleto de avión injustificada, además que recibió un maltrato por parte del counter y se le indicó que debía comprarse otro boleto aéreo si quería viajar. Luego de ello, se comunicó con la atención al cliente y le indicaron que no debían anularle el vuelo y le reprogramaron otro el día siguiente. Ella indica que tuvo gastos al retornar a su casa, gastos que no hizo uso del destino donde se iba a quedar. Ella pregunta si es que puede hacer una denuncia solicitando el reembolso de lo que le costó el vuelo, además de denunciar por daños y perjuicios. Bueno, el INDECOPI no otorga indemnizaciones por daños y perjuicios. Como se manifestó en la presentación, se dan medidas correctivas a fin de reponer a su estado anterior en su defecto para que no se vuelva a incurrir más en las conductas denunciadas. Entonces, INDECOPI no otorga indemnizaciones por daños y perjuicios en los procedimientos administrativos sancionados. Bueno, aquí tenemos a una señora, que es la señora Elena Anchaiwa, indica. A veces las agencias de viajes minoristas solicitan reembolso a la agencia mayorista y lo rechazan. Sin embargo, se comunican directamente con la aerolínea y dice que sí es permitido el reembolso. En este caso, se procederían a denunciar al consolidador, que es la agencia mayorista. A veces la aerolínea reembolsa al consolidador al 100%, pero este último descuenta un monto para gastos y servicios. Bueno, en este caso, la autoridad de INDECOPI lo que busca es proteger al consumidor final, que quiere decir a una persona que contrata un producto o un servicio distinto a lo que viene a ser el entorno o el desarrollo de su actividad económica. En este caso, si una persona, una empresa minorista quiere interponer una denuncia, primero se tendrá que ver si califica o no como consumidor final a fin de que pueda iniciar un procedimiento administrativo sancionador. Aquí, el señor Juan Carlos Cabrera Ramón indica que en caso de cancelación o postergación del vuelo, aparte del reembolso de los gastos de alimentación, según corresponda por el tiempo de cada uno, correspondería otro tipo de reembolso, por ejemplo, si a consecuencia de este retraso no pudo abordar el siguiente vuelo que tenía programado con otra aerolínea. En este caso, si está acreditado primero que la cancelación o la postergación se debió a una causa atribuible a la aerolínea,
sí se puede exigir como medida correctiva la afectación que tuvo el usuario. En este caso, el tema del gasto que incurrió por el otro vuelo aéreo que no pudo hacer uso. Correcto. A ver, aquí tenemos un caso del señor Jürgen Fernández, en el que indica que un familiar viajó al extranjero, llevó su prueba para COVID y la aerolínea le indicó que no servía, por lo que tuvo que hacerse una dentro del aeropuerto a un costo muchísimo mayor, la aerolínea que puede hacer. En este caso, la aerolínea manifestó e informó al usuario cuál era lo que vendría a ser la prueba requerida. En este caso, si no fue informado ello, sí se podría solicitar el reembolso del costo de la prueba que tuvo que incurrir su familiar. Bueno, en este caso, ascendemos al señor Iván Altamirano. Si una persona vive en España y compra un boleto para venir a Perú, al llegar a Perú la maleta no llega por pérdida, esa persona puede denunciar a la empresa ante el Indecopi. Esta empresa es de España y contratada en España. Bueno, aquí muchas veces las aerolíneas tienen sucursales en el Perú y, bueno, la comisión tiene el criterio de que sí podrían responder la empresa extranjera si es que tiene una sucursal aquí en Perú. Sí, aquí tenemos de María Farfán, por daños de equipaje se le puede exigir a la aerolínea el reembolso correspondiente, así es. Si queda acreditada la responsabilidad del proveedor respecto al daño que ocasionó tu equipaje, sí se puede solicitar la devolución o el reembolso de dicho equipaje. A ver. A ver, acá indica la señora Nicole Misma cómo se puede hacer una declaración de objetos. En este caso, las aerolíneas al momento de abordar, ustedes pueden consultarles a ellas para hacer la declaración de objetos que trasladan en sus equipos. Aquí tenemos al señor Emanuel Polanco. Una empresa aérea cobra $15 para remitir un nuevo boleto aéreo con el consumidor prorroga o endosa el pasaje. Este es un hecho contrario a la norma, no estaría incurriéndose en recargos. Bueno, en este caso, como había establecido el artículo 66.7 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en este caso, si usted va a endosar o va a prorrogar su boleto aéreo, la aerolínea sí te puede hacer el cobro, pero no que este no sea superior al costo del boleto. En este caso no estaríamos ante un hecho contrario de la norma. Bueno, aquí tenemos una denuncia con el señor John Carlos Sotil Luján, que indica cuál es el motivo por el que Indecopi solo emite amonestaciones a la empresa Viva Airlines, que es reincidente en cancelar vuelos sin explicación o motivo. Bueno, cada caso en particular, la comisión evalúa y si el proveedor se allana los hechos imputados de acuerdo a las normas establecidas en el código. Cuando un proveedor se allana, corresponde amonestación y no una multa pecuniaria. Pero esto es en cada caso en específico, se evalúa cada caso en particular.
A ver, aquí tenemos otra pregunta del señor Roberto. Indica que ha solicitado su devolución a una aerolínea, ya que esta aerolínea indica que se puede solicitar el reembolso de dinero, siendo que ha solicitado la devolución desde el mes de abril, creándole casos tras casos y que hasta la fecha no le han dado el reembolso a su cuenta bancaria. En este caso, bueno, si existe una falta de entrega de lo que viene a ser los boletos, el reembolso solicitado por usted, puede acudir a la autoridad administrativa e interponer su denuncia contra la aerolínea que se ha comprometido a efectuar el reembolso correspondiente. Aquí tenemos una consulta respecto a la señora Liliana Zapata Salazar. La denuncia se puede hacer sin hacer el reclamo previamente en el libro de reclamaciones. Efectivamente, uno puede interponer una denuncia sin antes poner un reclamo en el libro de reclamaciones. No es necesario, no es un requisito previo interponer un reclamo ante el libro de reclamaciones. Bueno, a ver, tenemos que tener, a ver, tenemos aquí una pregunta de cuánto vale un DEG. Estos están establecidos de acuerdo a montos dólares. Un DEG puede ser equivalente no a un dólar, sino a cero, casi un dólar. Eso tiene que estar establecido, bueno, en una calculadora donde se puede establecer cuáles son los derechos especiales de giro. Entonces, y van variando de acuerdo al tiempo en que se ordena dicho reembolso de los DEG.
Bueno, en este caso, si ya no hay más preguntas, doy por concluida la presentación. Espero que les haya servido y que les sea útil la presentación del día de hoy. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias, Francesca, por darnos esta explicación sobre este tema que es muy importante, y creo que casi todas las personas que viajamos tenemos estos pequeños inconvenientes o problemas que se van presentando, y bueno, qué mejor que tú para que puedas absolver, y has absuelto todas las preguntas de todos los participantes. Muchas gracias por tu participación. Señores participantes, muy agradecidos por haber estado acá con nosotros, y por parte de Copy les voy a hacer llegar una pequeña encuesta, la cual nos va a facilitar el tema de la información, las mejoras que podemos realizar, y asimismo poder tocar otros temas que se van a poder desarrollar, ¿no? Les voy a adjuntar el link para que puedan resolver esta pequeña encuesta, ¿no? Espérense un momento. En este momento acabo de poner el link para que puedan los participantes poder desarrollar este tema. De mi parte, de INDECOPI, de parte de todos, muy agradecidos por la participación de todos. Muchísimas gracias. Francesca, muchas gracias y esperemos verte en otra oportunidad con algún otro tema que de repente acá los participantes al momento de encuestar nos puedan dar algunas otras alternativas, ¿no? Para poder desarrollar temas más a fondo, ¿no? De parte de INDECOPI, muchísimas gracias a todos. Hasta luego.